Bienvenidos a la última DBX. ¡Wow! Última DBX. Luego regresa Death Battle con la batalla de Pills versus Sailor Galaxia. Ok. Última DBX, última batalla de exhibición entre dos personajes muy poderosos, extremadamente poderosos. Superman versus Saitama, DC versus One Punch Man. Ok, Superman es, bueno, es el héroe símbolo de DC. Es muy poderoso, puede ser el último kryptoniano. Y Saitama literalmente vence a todos de un golpe. Pum. Golpea, muerto, golpea, muerto. El único que pudo hacerle, o sea, no era una batalla, sería contra Boros. En los últimos capítulos de la primera temporada. Contra Boros, ahí sí tuvo que usar su golpe serio. Así que va a ganar Saitama. ¿Por qué? Pues sí, porque es Saitama. O sea, simplemente es Saitama. En fin, como dicho eso, ya voy a reaccionar ya a la DBX, la última. Como siempre, el link del video original está en la descripción. También el canal de Baro. Y voy a comenzar ya esta DBX final: Superman versus Saitama, DC versus One Punch Man. Y empezamos en 3, 2, 1, play. ¿Pasó? Ah, ahora sí. ¿Está grabando bien? Sí, está grabando bien. Última DBX. DBX. In today's match, we have two unbelievably strong guys. So much so that it's almost a joke. In this corner, we have the Kryptonian, the not-so disguised disguise wearer, the eyeball laser shooting Superman. And in the other corner, we have the Cape Baldy, the most fearsome man in rubber kitchen gloves, the extremely average and boring Saitama. What makes these guys so freaking strong? Superman has those nifty alien genes. No, not those. No, no, no. I mean genes, like the swirly ladder things. The mitochondria is the powerhouse of the cell, but this man's got the chlorophyll for the gains. By absorbing the would-be skin cancer from the sun, he gets cut like a marble statue. Saitama, on the other hand, got strong through the lack of logic or science. He takes the old, if you believe hard enough, anything is possible at it, and went running with it. Literally. With a crazy workout regimen that would cause more injury than gains, kind of like CrossFit, he became, bald. Powers, you ask? No, you don't need that. Just be so unbelievably satirically strong that no one can contest you. No laser eyes, no ice breath, just good old-fashioned punches. Punch! While Superman's skill set was created by asking a group of kindergartners what powers they'd want and putting them into one person, you merge that with a sad backstory and BAM! Superman! Will we see some serious punches? Will we see laser eyes? Does strength drop all the flipping nose? So, without further ado, let the exhibition begin! Okay, vamos, Saitama. 3D. Doomsday. Boom, muerto. Well there, I'm gonna need you to stop right where you are. Huh? I'm in the middle of hero work. I'll sign the autographs later. What are you, some kind of hero? I'm just a guy who's a hero for fun. Well, you're doing a sloppy job. You've caused too much damage in the process. I'm gonna need you to come with me. Oh!
Saitama. Sloppy job. Huh. You're able to withstand all of my blows. I'm actually impressed. This is not a game! '69 for bald dudes, I guess. What a season! Some of our biggest bangs, blasts, and bashes yet. Hey, DBX is taking a breather, but we're tagging in Death Battle for more of what you love. Death Battle, Bills versus the Purple Space Cat takes on Sailor Galaxia, the Gold Space Lady. Watch Wizaboom Stick deliver the deadly details on these destroyers. Sunday, August 9th for first members, and on YouTube the very next day. You know, I think my arena really dodged a world-ending bullet on this one. All right, thanks for watching. Ok, en mi opinión es de las Death Battle que se ha visto en creo que la quinta temporada de DBX. Es la mejor animada. Sale Saitama, luego aparece Doomsday y lo vence de un golpe. Nada sorprendente para Saitama. Nada. Vamos a ver Saitama. Es... Luego llega Superman preguntándose como todo tiene tanto poder y todo, y los sistemas lo golpea, luego viene otra vez Superman, luego se hacen unos puños así. Luego Superman intenta atacar, y con su visión de rayos, pero Saitama usó su golpe serio y lo acabó. 69% para Saitama y 31% para Superman. Sí, Saitama ganó en esta final de temporada. Es la... Bueno, esta es la mejor. Y tiene la mejor animación. Y el resultado... bueno, la gente lo decidió, así que es correcto. Ok, esta fue la última DBX. No sé cuándo saldrá la siguiente temporada. 10 batallas. La otra semana, el lunes, ya estará disponible... No, el domingo... Sale la Death Battle, pero solamente para los primeros miembros de Rooster Teeth. El lunes recién sale la Death Battle en YouTube. Y vamos a ver quién gana entre Bills de Dragon Ball Super versus Sailor Galaxia de Sailor Moon. En fin, espero que os haya gustado estas Death Battle DBX. ¿Qué estoy diciendo? Estas DBX. Espero que les haya gustado. No se olviden, como siempre, el link del video original está en la descripción. También el canal de Death Battle. Última batalla. Se acabó. Y ahora a esperar a Death Battle este lunes. Así que no, eso es todo. No se olviden, como siempre, comentar, suscribirse, compartir, dejar un buen like. Y nos vemos. Chao.